pensé que ya se había muerto porque ya no recordaba el sonido de su voz. Pero ayer a medianoche, por dejar la puerta abierta, en uno de mis sueños se metió. No creo que ella sepa de lo que yo estoy hablando, pues quizás el muerto siempre he sido yo. Pero mientras no me avisen, yo la seguiré.